PandaPopRadio.com. Bonito matrimonio con Abimael y con Valeria. Oye, hablaron hace una hora este Carlos y este Gil. Platícame un poquito de Gil, ya para irme a la bromita. Más o menos qué edad tiene, cómo habla, cómo se expresa. Pues mira, tiene la voz un poquito gruesa. Pues se supone que el señor este se dedicaba a todo lo que tiene que ver con trámites vehiculares, altas, bajas, verificaciones. Pero pues siempre está metido en su casa, Panda. Pues por eso le está dando sus altas y sus bajas a tu suegra, güey. A ver, imítamelo un poquito, Gil. Pues es que es muy pasivo, habla así como... no, sí, Valeria, tú tienes que hacer estas cosas y tienes que meter en cintura a Abimael porque te porta mal y así. Habla como que es muy consejero. Ya me diste una idea. Ok, perfecto. Hablaron hace una hora y ¿cuál fue el motivo de la broma y quién le habló a quién? Ah, no, de hecho, mi suegro le marcó a mi suegra para ver qué había pasado con su hija. Y yo creo que mi suegra estaba con este güey porque le empezó a decir, ¿para qué te está marcando? ¿Qué chingados le importa dónde estás? ¿Y qué? Y entonces ya se empezaron a agredir por teléfono. Pero en medio estaba de salero tu suegra o entre ellos se bronquearon. No, entre ellos se bronquearon. Haz de cuentas que, bueno, lo que pasa es que mi suegro le marcó a Valeria y le dijo que qué pasaba, que si yo estaba aquí, y le dijo que sí. Dice, pues dile a Larón que se venga para que le vayamos a pegar y todo ese rollo. Pero pues Valeria le dijo que por qué, que había pasado. Ya le dijo que porque a Tania la habían corrido de la escuela y que la orientadora les había dicho que ya no, ¿no? Y que él estaba tratando de arreglar ese problema con lo de su hija con ella, y que este güey se metió y se le empezó a hacer de emoción. Es más, incluso fue tan notorio que mi suegra hasta apagó su celular. Ahorita mi suegra no contesta, mi suegra trae apagado el celular. ¿Tanto así? No, si le tiene un chorro de miedo, Panda. ¿A Gil? Sí. Oye, nada más ya por último, ¿cuánto dinero le da Carlos a tu suegra por concepto del chiquillo este, de Esteban? Pues mira, yo tengo entendido que él le pasa un gasto de 1,000 pesos a la semana, más lo que el niño le pida. Es más, incluso no tiene mucho que a su hermanito de mi esposa lo operaron de una enfermedad que tuvo en el hospital de especialidades de Ixtapaluca. Y mi suegra le estaba diciendo a mi suegro que la cirugía le iba a salir en 1,000 pesos cuando el niño estaba exento de pago. Y todavía iba a ir el baboso a darle los 1,000 pesos hasta que nosotros le dijimos, no, a Carlos habla. Y total que mi esposa terminó hablando al hospital y delante de él por teléfono le dijeron, no, es que el niño está exento de pago. ¿Pero y quién le dijo que iba a salir en 1,000 pesos? ¿Quién fue? Mi suegra. Úchale, o sea, aparte de zorra ratera. No, si es una fichita, no, si tenemos que hacer una broma a tu suegra, La neta. Pero bueno, vámonos ya directo en Caliente y Se Siente. Marcamos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal? Les habla Doña Micha. Quiero que me pongan atención porque vengo aquí a presentar formalmente una queja con este que le dicen el Panda. No fue a hacer una broma allá en mi colonia, fue a decir que él era el papá de mi hijo, el chino, y que ya estábamos regresando. Y lo único que ocasionó es que don Sebas, que tiene 6 mueblerías en la Lagunilla y que me estaba pretendiendo, ya me lo espantó. No se vale, cuídense de este señor el Panda. Broma. ¡Háblele! Y conteste. ¿Sí? Habla Gil, ¿por qué no contestas el teléfono, cabrón? ¿Por qué? Porque estoy ocupado, hijo de puta madre. A mí me viene valiendo madre. ¿Qué me dijiste hace rato cuando estábamos hablando? A ver, tiene los huevos, aquí estoy. ¿Dónde estás, hijo de tu pinche madre? Pues, ¿cómo que dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Qué no sabes dónde estoy? ¿A dónde estás? Pues ya lo sabes, ¿no? Cogiéndome Elena. ¿Y qué con eso? Pues sí, ¿y a mí qué me importa, cabrón? ¿Cómo que dónde estoy? ¿A mí qué me importa que la estás cogiendo? No me cojas, o te la cojas, quiero. ¿Por qué me tienes que estar diciendo?
¿Por qué crees que está conmigo? Le gustan las altas y las bajas. ¿Y qué con eso? ¿Más bajas, no? ¿Cómo ver, la tienes, hijo de tu puta madre? Pues, ¿cómo? Pues, el pinacate, ¿cómo? Pues, ¿cómo debe estar? ¿Qué mendiga, hijo de tu puta madre? Pues, sí, pero de menos la yo tengo más contenta. Yo pensé que iba a salir más adelante, culero. A lo mejor, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, hizo un buen cambio, ¿sí? Pero está más jodida que nada, hijo de tu puta madre. ¿Cómo la tienes? A ver, ¿quieres llorar? Ojo, cabrón. Está bien, llora. Ojo, hijo de tu puta madre. Está bien, ¿sí? llora ya. No, no, no lloro, cabrón. Me da coraje, cabrón. ¿Cómo la aquí tienes? Che, bendigo, mantenido, aquí cabrón. Aquí está mi pecho, aquí está mi pecho. Vente, llora. Sí, aquí está mi pecho, hijo de tu puta madre. Y a ver si nos mandas más dinero. Debería ser hombre, culero, De tu bastardito de Esteban, mil baros a la semana no nos alcanzan, güey. Manda más lana, güey. Ay, pendejo. ¿Qué? Estaba mejor conmigo, culero, ¿sí? Pues sí. ¿Dónde la tienes viviendo, cabrón? Estaba bien, pero bien aburrida. Pero bien aburrida. Es lo que me da coraje, güey. No creas que porque yo no quiero llorar, culero. Porque iba a mejorar, iba a estar mejor. Pero ¿cómo la tienes, culero? Pinche mierda. ¿Ya terminaste de revolver? No me cuelgues, culero. Pues no te estoy colgando, ¿te duele, de eso? Te duele que te diga tu verdad, ¿eh? Desahógate. ¿Ves cómo la tienes, culero? Descalza, culero. ¿Cómo la tengo de 30 centímetros? Pues por eso está. Pero están todos rotos, culero. Sí, pues como se merece. Pues sí, culero, pinche mantenido, hijo de puta madre. ¿Qué? Pues para eso estás tú, ¿no? Pues para que trabajes y nos des lana. Ya, pendejo, idiota. Para eso está ella, ¿no? Para que me mantenga. ¿Para qué? Pues, yo estoy para que me mantengan, güey, no para mantener. Sí, güey, bicho holgazán, hijo, pinche viejo culero, güey. Que me mantenga la Elena y que me mantengas tú. Estás llenando esa puta barriga, pero... Pues como quiera. Mira. Pero esta barriguita es la que me gusta. Mejor, pero mira, yo no digo nada, me quedo callado. ¡Ah, pinche chillón! ¿Qué? No, no estoy llorando. El que chilla el último, che mejor. No, chichillón. Estoy llorando, me da coraje. ¿Cómo la trae, pinche mendigo? Pues como que, ¿cómo la tengo? Mantenido, pues, cansada de tanto utilizar. En tu pinche cama, cabrón. Pues como, ¿crees como que debe? No lo sé, culero. ¿Cómo debe? No sé cómo la trae, culero. ¿Cómo? ¡Qué mierda! ¿Sí? Nada más porque no quiero hacer ni madres, culero. Pues, ¿por qué no vales nada? Pues por eso no haces nada. Yo valgo más que tú, culero. ¿Quién ¿sí? eres? ¿Cómo que quién es? Gil Zamora, para servirte. Esperanzando en las esperanzas de que te des dinero, mi vieja. No mames, cabrón. Ya te hablas como anciano, pinche viejito. Sí, soy anciano, cabrón. Tengo tu coraje, pero te voy a topar, güey. ¿Qué? Te voy a topar y vas a ver. Y ahí ¡órale! Pinche anciano, culero. Sácate, espero, estamos muy cerca. Sácate, espero, pinche puto. ¿Qué? Mira, mira. Hijo nada más. De mierda, una tronadita. Una tronadita de dedos. Tronadita de dedos y mira, ¿eh? Tronadita de dedos y mira. Y mira, tuve que colgar porque ya se acabó el delay. Me está dando pechito. ¿Sabes qué? Es que de acuerdo a lo que me estás narrando, me narraste a Abimael y tu Valeria, es que tu suegro realmente ama a esta señora. O sea, ve lo que realmente está diciendo. Hay una frustración, hay un... le tiembla la voz y tiene ganas de llorar porque las condiciones precarias que tiene ahora Elena son notorias. Ustedes mismos lo mencionaron, o sea, el señor trabaja, la tiene bien, una familia, una criatura de 5 años, otro de 14, una familia como Dios y la sociedad marca, y ella, pues algo pasó, no sé si el toloache o algo pasó. El chiste es que no solamente está... perdió a su mujer, perdió a la madre de sus hijas, sino también está viendo el maltrato y el cambio por el cual salió de la casa, ¿no? Entonces, se le nota el chilleta. De verdad, una frustración en su voz
¿Sabes qué pasa, pandita? ¿Qué tú platícame? Si vieras el coraje que tengo, la frustración. ¿Qué? Platícame mientras se restablece el delay. ¿Qué? Ah, que mira, el 10 de mayo nosotros fuimos a invitarla a comer a mi suegra por lo del 10 de mayo. Y te lo juro que nosotros llegamos y mi suegra en chinga lavando tenía las manos, o sea, destrozadas, panda. Y pues mi suegro también se dio cuenta de eso, porque incluso habíamos comprado para ir a comer a casa de mi suegro. Y resulta que pues su mamá nunca llegó, entonces eso es lo que le da coraje a él. Espérame, compadre, ¿qué crees que haya pasado para que Elena haya salido de Guatemala y se vaya para Guatepeor? Pues o sea, de tener una familia se fue de gata. ¿Qué pasó? Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque te digo, bien o mal, pues mi suegro nunca dejó de darles. De repente, como todo, pues también tiene su carácter y todo, pero pues siempre se ha preocupado por ellos. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, se me pasó a mencionarte, pero por ejemplo, Valeria, pues no es hija de él. Y cuando él se juntó con, bueno, cuando se juntaron Elena y él, pues él recibió a Valeria con él y él la crió prácticamente desde pequeño. Entonces, pues esta es una situación que pues ni yo mismo la entiendo, ¿no? Aparte de todo, cuando mi suegra está trabajando, porque ella trabaja para, bueno, trabaja para la SEP en un kinder, bueno, tiene dos kinders, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, prácticamente cuando está en el trabajo, luego le habla a Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y hablan bien. El problema es cuando llega a su casa, ya no le marca, ya no le habla con cariño ni nada. O sea, también sentimos que por esa parte ya extraña el estar con mi suegro, pero pues no sabemos por qué es así. ¿Crees que entonces haya la posibilidad de que Elena se haya arrepentido? Yo creo que sí, panda. El problema es de que no sabe cómo salirse, o quién sabe si ese güey la tenga amenazada. Pues muy sencillo, pues nada más quedar en que deje el otro güey y ya de puro coraje. Bueno, mi suegro, panda, llegó al extremo de llorarle y de decirle, yo te perdono todo, te perdono tus infidelidades, ven, regresa conmigo, regresa a la casa y todo. Y ni así ha regresado, panda. Por eso lo escuchas así, que está frustrado y llorando por esa parte. Esta historia está para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Me cae que si no, mejor versión mejorada. Aparte de todo, ahí te va. Mi suegro está chaparrito y está chimuelo, así es que le puedes decir que si quiere que le tumbes otro diente. Chaparro y chimuelo, por ahí le vamos a pegar. ¿Y el otro? ¿Y el Gil? No, pues el Gil sí está alto, está medio, bueno, está calvo, está alto. Pero pues sí ha de medir como uno. Oye, pues mejor pelón que chimuelo, ¿no? Oigan, le voy a decir, qué tranza, aquí está tu pelón para tu chimuelo. Qué idiota lo está. A ver, ¿cómo está el delay? Tuvimos que cortar la llamada, les vuelvo a mencionar, porque bueno, el señor Don Carlitos, pues, con ese coraje que estaba expresando y con esa frustración, pues dijo, híjole, pues muchísimas palabras que no podemos transmitir en radio. Solamente la mitad tenemos. Bueno, pues vamos a marcarle. Oye, panda. ¿Qué onda? También le puedes comentar que él, pues, que si cree que como pinche operador de autobusito va a poderlo sacar adelante, que a lo mejor se meta a trabajar en otra cosa porque te mande más dinero. Porque él trabaja para una ruta. Voy a tener que tener mucho cuidado en yo cómo entrarle, porque el delay no se ha restablecido. Y es que él se prende de volada. No, pues ya me di cuenta, marcamos las bromas en el Panda Show. Contáctanos en @ quiero una broma. Bromas. Aquí está el pelón para su chimuelo. Órale. Viste a ver si está el nombrecito. Bueno, no le dije. ¿Bueno? Bueno. ¿Quién habla? Comunícame a Carlos, por favor. Soy yo. Voy. ¿Qué pasó?
¿Qué? ¿Ya te calmaste? ¿Ya no vas a colgar el teléfono? Pues, ¿qué quieres, güey? Nomás me haces encabronar, ¿qué quieres? Pues, nada más siquiera... estás burlando de mí, ¿o qué quieres? A ver, pinche operadorcito, a ver. Sí, soy un operador, pero trabajador, no huevón, como tú, cabrón. ¿Qué quieres? Pues, mira, soy tan huevón que por eso está Elena conmigo. Sí, eres un pinche huevón que tienes una pinche barrigota, ¿sí? Que ni tú misma te la cargas, cabrón. Y no solamente una barrigota, ¿por qué crees que la así? Ay, no presumas de lo que tengas, culero. Pues, he conocido a otros mejores que tú, culero. Tú no tendrás que presumir, por eso te abandonaron, güey. Ay, me abandonaron por ti, culero, no porque creas que por otra cosa. ¿Sí? Tú lo has dicho, papá, te abandonaron por mí. Te abandonaron por mí. ¿Crees que me duele o qué pedo? ¿Me voy a morir o qué? Te abandonaron por bueno, mí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué? Sí. ¿Me voy a qué? Habla, güey. Pablo. Lo acabas de decir. ¿Qué? Pues te abandonaron por mí. Pues ni modo, ¿qué quieres que haga, güey? Pues ¿qué quieres? ¿Qué? Hay un chingo de viejas. Pues ¿sí? No tanto como ella. ¿Y qué? No, nada más he tenido esa, he tenido más, pregúntale, ¿sí? A ver, ¿podemos hablar como gente decente o no? ¿Qué quieres? Por eso, ¿qué quieres, güey? Yo contigo no puedo hablar contigo, ¿sí? ¿Qué quieres? Estoy encabronada contigo, bueno, ¿qué? Mira, primero, ¿quieres? Vamos a calmarnos. No, no, ya, calma los huevos. ¿Qué quieres, güey? Dímelo así de huevos, como dice. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Nos vamos a dejar de malas palabras y degresiones, va. ¿Qué quieres? Yo no te estoy molestando. En ningún momento te he molestado. Ni yo no te la llevaste, o se fue, o como haya sido. Yo nunca te dije nada. A ver, Carlos. Entonces, ¿qué me estás chingando a mí? Déjame en paz. ¿Cómo ¿qué quieres? Si pues no, sí, es que... Si no dejas oye, hablar. Me da coraje. Me da coraje como me la traes, güey. ¿Sí? Me da un pinche coraje, pero coraje. Que quieras tenerte enfrente, cabrón. ¿Cómo ves? Pues cuando quieras, ¿sí? Estás trabajando. Pues cuando quieras, güey. Pero no, no sales, culero. Sabes que voy a tu casa. Ese día que saliste, pero dije, no, 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 aquí. Además, ahí yo pierdo. Porque si te la agarro ahí, va a salir tu chavo, güey. ¿Sí? Oye, por cierto, hablando de chavos, mira, me lo dijo Fernando y ya lo vi. Dile, por favor, a la Tania, por favor, que no ande de rogona buscando a mi hijo. ¿Eh? Ay, 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 ahora sabes que es la... Sí, a ver, Tania, ¿qué tú andas de rogona con el Fernando? ¿Tú? ¿Está diciendo Gil que tú eres la rogona buscando a Fernando? Pues claro que te va a decir que no, mira, dejen paz a la chamaca. Esto es un asunto que tenemos que arreglar con nosotros. Si después el Fernando, tú sabes que a uno como hombre, cuando le dan ahí al piste, pues uno saca a comer al pajarito, tú sabes. Yo te lo estoy advirtiendo de una vez. Por eso, y tú no tienes, bueno, una persona como tú, ¿sí? No puedes decirle a tu hijo que no puede, ¿sí? Que es una niña. ¿Te quieres meter en peros? Espérate, ¿sí? Pues uno es hombre. Una niña, a ver, ¿yo cuántas veces le dije a Elena no? Y se me metió a la cama, ¿cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo y cuántas mientras... le dijiste a ver, espérate, no, espérate, estamos hablando al chile, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces ves? Mientras tú estabas trabajando, mientras tú estás trabajando, fue y tú me metió a tu... A la casa, me, wey, sí, tú, ella tú me mismo, metió a tu casa. Espérate, me metió mismo, a tu casa, me metió a tu cama, me metió a tu baño. No, 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 yo jamás lo obligué a nada. Yo jamás lo obligué a nada. ¿Cómo la voy a estar obligando? Ella me dijo a mí, ella así me dio a entender. Ah, siempre cuántas tú, cosas te dijo, porque ¿no? Yo aquí la agarré y le dije, no, pues es que no teníamos dónde y me vine para la casa. Mira, te voy a ser bien honesto. Así, espérate. Así sí mismo, así espérate. Sí mismo, con ese espérate. Pinche sí mismo. A ver, ay, ya cállate, pinche chimuelo, ya cállate, pues déjame hablar, güey. ¿Sí? Cállate, chimuelo, pero no pinche panzón, barrigón. O sea, ¿qué está tu pelón para tu chimuelo, güey? A mí se me quita, cabrón, y así que... Haciéndote carnita solamente. Pues déjame hablar, si quieres, pues te sí, mando los dientes ahí. Género, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Vamos a hablar o no? Pues, ¿qué quieres? Pues te estoy explicando cómo pasaron las cosas, güey. ¿Y qué para lo que qué quiero? Me explicas? ¿Para qué me explicas? Mira, pasó una cosa. A mí, tú, espérate. Cosa. A ver, espérate. A ver. ¿A mí? ¿A mí? Si tú tuvieras dignidad, tuvieras una... fueras una persona que entiende las cosas... Yo como padre le digo, ¿sabes qué, hijo? No se puede porque es una niña.
Si quieren meter el pedo, metan, que no hay pedo. ¿Sí? Yo con Elena no hice ni madre. ¿Sí? Pero aquí con Daniel, tiene 14 años, güey. Pero nomás, que hagan algo. ¿Sí? Hablas de dignidad. Ahora tú dices, y aquí me dicen, ok, sí. Es una niña nada más, 14 años. Nada más, por eso, ¿sí? Nada más, yo nada más te digo lo que estoy viviendo, 22, lo que a mí me dijo Fernando. Mi hijo tiene 22 años, güey. Por eso. Está heredando lo de la madre, pues eso se mama, güey. Lo zorra se mama. ¿Qué? Está cañón. A ver, te estaba diciendo, y vámonos a los orígenes, y vamos a hablar porque las cosas las tenemos que hablar. ¿Sí? Yo ya no tengo nada que hablar. Espérate, tú no, pero yo sí. Tú ya terminaste de rebosar, chichimuelo. Sí, soy un chichimuelo, me lo puedo poner y ya se me quita, güey. Pero tú, güey, ¿qué? A ver, dame la oportunidad de poder explicar. Porque mira, bueno, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quieres explicar? A mí, al principio, cuando yo la primera vez que fui a tu casa, te voy a decir, mira, por esta, te lo estoy diciendo, y de hombres, a mí Elena me violó, güey. A mí me violó. Ay, ¿cómo te va a violar? Ya estás intentando, güey. ¿Cómo te va a violar, güey? Pues déjame explicar. Pues déjame explicarte. ¿Sabes qué es lo que me argumentó? ¿Cómo Elena te va a violar? Ay, pobrecito. Pues porque estaba necesitada, güey. Porque tú no le cumplías, güey. Ay, ¿cómo? No mames. ¿Cómo estaba necesitada? Bueno, entonces dime por qué siempre quiere conmigo. Ya no había casi nada con nosotros, cabrón. Yo me iba a trabajar. Porque nunca le dabas por el chimuelo, cabrón. Ese es el problema, chimuelo. Sí, soy chimuelo, pero tú pinche barrigón. Tú sabes que Elena es la ninfómana, le reencanta treparse al guayabo, tú sabes. Ajá, ¿cómo no? Y a mí me tiene asqueada porque todo en la mañana, en la tarde y en la noche quiere que le esté dando su happy birthday. Ay, dice hablador. Sí, cómo no. Y aparte, si no conociera yo a Elena, cabrón. A mí, mira, ve. Y si yo no la conociera, güey. Mi barriga me hace feliz. Entre más carne, más lujuria, güey. ¿Para eso me estás hablando, güey? Chichimuelo, tú ni siquiera para besarla, luego lo siente y tu cebo, cabrón. ¿Por eso me hablaste? No, pues si no me dejas hablar, güey. ¿Pues por eso me hablaste? No, te estoy diciendo que no. ¿Para qué estás hablando, chingadera? Te estoy diciendo que no, ni siquiera me has dejado empezar a hablar. Bueno, ¿qué quieres? Luego estás... Ve al grano, ¿qué quieres? Nah, al grano, ve al grano. A ver, ve tú al pinche barro, a ver si es cierto. Ve al barro, güey. Ve al barro. Chimperadorcito. ¿Ya acabaste? Chimuelo. No, no terminado. Sí, soy chimuelo, pero ¿sabes por qué soy chimuelo? Porque me rompo el hocico con cualquier pendejo. Pues sí, te rompes el hocico, pues, pero tú solo. ¿También me los quieres tirar? ¿Sí? Va, güey, pues cuando quieras, güey. Deberías de agarrarte unos pinches granecitos de lote y ponértelos ahí de menos para que no te vean los ojeros. Se los debería de poner tu pinche madre, que también has de estar chimuela. No, pero me los pone tu vieja Elena, me pone hasta el chimuelo. Tu vieja Elena. Pues, sí, ya sabía que nada más estás con ella por su dinero, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué te mantiene? Mira, yo estoy con ella por su dinero y ella está conmigo por mi sexo. Ay, pues tu pito, güey. Por no, no, mira, ese pinche presumido, hijo de tu puta madre. Mira, chimuelo, escucha, mira, bebé. ¿Estás oyendo? Arre, chamaco, ¿eh? Hoy. Ay, ay, qué corriendo, cabrón. Una pinche carne sexy, hoy. Ay, sí, güey. ¿Qué ómole, güey? Chichimuelo, a ver. ¿Y tú qué crees? A ver, que se sienta tu carne sexy. A ver. Hoy. ¿Estás oyendo? Mira cómo aplaude el cebo. Mira. Hoy. ¿Qué obole? A ver el tuyo. ¿Eh? ¡Ey! Es una pinche barriga. Pero, a ver, pues para que sí, para que mira. Sí, ve el sexo. Bueno, para eso me estás hablando, güey. Si no me dejas terminar. Por eso, para eso quieres hablar, hijo de puta madre. Pues no, tú te estás... encabronar. Yo no te estoy haciendo encabronar, pinche chimuelo. Que tu pinche panza suena más tu pinche cebo que tu panza, cabrón. Pues por eso, pero ni siquiera ¿qué? Suenan tus dientes. Debería entrar mi pajarito de reloj cucú, se fue. ¿Eh? Mira, siente. Bueno, ¿ya vas a hablar o qué pedo? Oye, escucha, a ver el tuyo, a ver tu sex appeal, a ver. Ya, deja de estar de pinche mamoncito. Ya, deja, ¿qué quieres? No estoy de mamoncito, estamos hablando. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué quieres?
Pues mira, yo lo que quiero es que hablemos. Y que hablemos. ¡Pepe, no me cuelgues! Vamos de una para otra. Oye, ¿qué de plano el Carlos está muy barrigón, Valerio? ¿Qué tranza? No, mi suegro sí está delgado, panda. Y ahorita ya le marcó su hermana a mi esposa y le está diciendo que ya se armó la gorda. ¿Por qué? Pues ya le dijo que Ilia le está diciendo todas las cosas a su papá y que tiene miedo que le vayan a pegar. A ver, espérame, perdí. ¿Quién está diciendo quién, a quién o cómo? Ah, que mi ¿cómo se llama? Mi cuñadita le marcó a mi esposa ya ahorita. Tania, ya oye, ¿viste que dije lo de lo que me pediste, lo del tal Fernando? Ajá. Que luego le dijo, a ver, Tania, ven para acá, ¿cómo que andas? Pero ahora atácalo por la parte de tu hijo, dile, aparte todavía me mandas a tu hijo, güey. No, espérate. Antes de que remate yo con el supuesto Gil, Valeria, te voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Mira, voy a marcarte por teléfono. Tú no vas a hacer nada más que lo siguiente. Oye, papá, ¿qué está pasando? Me está diciendo Tania que está nerviosa porque te estás peleando. ¿Qué te está pasando? Deja que escupa todo lo que está pasando y después del corte entra ya el Carlos, el Gil, para rematarlo. ¿Te late? Va. Órale, tú lo único que vas a hacer es sacarle la información. ¿Cómo andamos de delay? ¿Me pueden decir, por favorcito, para ver si...? Ese ya me está marcando. ¿Quién? Carlos. Sí, o sea, me está papá. Marcando. Ajá. Se dice mi papá, güey. Antes no le dijo papá. ¿Y por qué? Siempre le he dicho Carlos. ¿Y por qué? No sé, yo creo que la costumbre. No manches, cuestión de pueblo. Ok, vamos a marcarle. Vas a ver qué onda, ahí sacas información y checamos. Marco. Bromas. Vamos de línea ahí para que no piense la misma. ¿Qué tal? ¿Escuchaste mi sex appeal? Claro. Bueno. ¿Qué pasó, flaquita? Ay, pues ya terminaron de hablar. A ver, pásame a tu papá. Voy. Vale. Bueno. ¿Qué pasó? Me está hablando tu cabrón. ¿Y qué te dijo? ¿Sí sabes o no sabes? Es que me habló Tania que te estabas peleando con Zamora por teléfono. Ajá. ¿Qué pasó o qué? Que me estaba diciendo que presumiéndome de que él tiene más pito, que por eso tu mamá se fue con él, que le gusta subirse en las mañanas, en las tardes y en las noches, que por eso la tiene que por eso tu mamá se fue con él, porque le gusta este. Es una... ¿Cómo? Linfómana. Ajá. Ajá. Y se pegaba en la panza. Mira, aquí tengo para darle, así suena cuando me la estoy parchando, dice. Ajá. Y dice, yo me la cojo todos los días, dice. Y digo, ¿y qué quieres que haga? Te vas cogiendo, cógetela, güey, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Ah. Pero ya, así. Pero todo eso me estaba diciendo. Y también me dijo de Tania. Ya, que Tania es la robona con su hijo. Que ella es la que busca a Fernando. Y que si llega a pasar algo, y que a quien le da pan que llore. ¿Sí? Pero pues digo, se mete en problemas. Sí, le digo, métete en problemas. Ella tiene 14 años, güey. Mi hija tiene 14 años y Chicago tiene 22 años. Es que si no quieren tener un problema y que se empiece a reír. Ajá. Yo nomás me estaba así, ¿cómo diciendo? Así, diciéndome puras pendejadas. Así, yo lo dejé que me dijera. Así, porque ya tenía ganas de colgarle. Ajá. Bueno, le dije, bueno, ¿y para eso me estás hablando o qué es lo que quieres? Es que quiero hablar contigo, pero ya ves cómo te... Y me empezó. Ah, que tu mamá lo violó a él. ¿A poco?
Dice que tu mamá viol... No, tu mamá me violó, dice. Sí, me violó. Dice, estaba tan necesitada. Dice, tan necesitada porque tú nunca le dabas. ¿Sí? O no le da, o no le querías dar, o no le dabas, o no sé qué. ¿Sí? Ah. Mira, mira, yo tenía ya tiempo, y entre ella y yo ya no había nada, ¿sí? Entonces, por eso a lo mejor te hizo caso, ¿no? Yo todavía así le dije, ¿no? Sí. Pero, dice, sí, mira, por eso te he dejado, por eso te dejó por mí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que... Ah, porque me dijo, no, que... Ah, porque le dije, no, pues un día, dímelo en mi cara, culero, ¿qué? Pero yo no puedo ir a tu casa porque te rompo tu madre, sabes, tu chavo, ¿no? Ajá. Y ya, dije, pues por eso vengo aquí, ¿no? Y pues ya le iba a decir, pues sí, pues yo también voy a ir, pero no voy a ir solo. ¿Y qué piensas? Pero, ¿cómo ves? No, pues está cañón. Pero así ya ves cómo ya empieza a estar chingando. Pues ah, sí. Porque a mí porque le reclamé, digo, ve, yo pensé que iba a estar mejor, pero está peor, digo, está bien jodida, digo, en vez de que saliera adelante, pues, yo pensé que mejor, y no, ve, cómo trae su ojo, cómo la trae, culero, ve sus tenis todos rotos, todos los zapatos, en vez de salir a más culero, digo... Para eso deberías de ser bueno, hijo de tu puta madre. Así, pero yo diciendo grosería, mandando la chingada a su madre. Ajá. Y dice, ya, ¿te vas a calmar, chimuelo? Porque me dijo chimuelo. Ajá. Sí, ya te vas a calmar, chimuelo, ¿qué? Digo, no me voy a calmar, hijo, porque me haces encabronar, culero. Hijo de mierda, le digo. En vez de que te pongas a trabajar y la saques adelante, cabrón. Pero estás echadote ahí en tu pinche cama viendo televisión, ¿no? Y mientras mi vieja chingándole, ¿no? Sí, dice, pues, ¿por qué crees que la tengo, güey? Pues también a ella que le gusta, güey. Pues sí, ya te habíamos dicho eso. Sí, pero pues, también que le gusta eso, que nada más está por ella porque él le da cada ratito. Bueno, que si mamá, ¿qué por eso está vas ahí, a hacer? ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú dime. Pues tú dime, ¿qué hacemos? Yo no sé. Tú piénsale, dime qué quieres hacer o qué. No, pues tú dime. Pues mi mamá lo va a entender y ya te lo habíamos dicho. Entonces ya mejor corta de tajo. ¿Pero ya viste cómo se portó tu mamá? Pues sí. Ay, no te azotes, mana. Oye, mija, soy yo, mija, no soy tu papá. Habla el chimuelo barrigón. Lo que sí te digo que el chimuelo barrigón está pero bien ensartadito. Y la verdad es que no sé qué vamos a hacer, mija, pero aguántame porque tengo que ir a una pausa. Panda Show. Regreso con este matrimonio con Ami Bael y con Valentina. Valeria, ¿va? Pues es casi lo mismo. Las dos van con B chica. Oye, ¿por qué te reías cuando tu papá te decía lo de barrigón y lo de chimuelo? ¿Por qué te reías, Valeria? Pues porque sí, así se insultan siempre. No te tienes que reír porque estamos en la broma. A ver, muchachos, ¿cómo terminamos la broma? Digo, el don Carlos está súper ensartado. Lo que le digamos, bueno, pues ya está. ¿Qué, cómo la terminamos? Mira, yo tenía pensado, Panda, le estaba platicando con mi esposa, que le dijeras que, bueno, que le dijeras ya por último mención lo de su hijo, y que le dijeras que, aparte de que es un chillón igual que él, que come un chingo y que aparte se enferma cada rato, que pues la verdad tú ya estás pensando en mandar a trabajar a mi suegra de noche, que pues se la vas a mandar un día y que cuando se la mandes, pues ahí nomás le encargas que le conteste la pregunta a mi suegra y que así la termine. Oye, a ver, a mí se me está ocurriendo algo. A ver. Ya que estamos haciendo una broma, versión Rosa de Guadalupe por toda la historia. Valeria, tienes 26 años, ¿ya? Sí, así es. ¿Qué pasaría si le confiesas a tu papá
que tú estás enredada con Gil y que también tienes que ver con Gil. Eso sí estaría de boom. No, yo creo que si alguien se muere. Porque el panzoncito tiene un sex appeal. Eso sí estaría bien papayón, ¿no? Sí, yo creo que sí. Decirle, oye papá, ¿por qué me colgaste? Oye, pues mira, aprovecho, no sé cómo decírtelo. Ahí medio avientas unas lagrimitas. Ves que he tenido problemas con el Abimael. Papá, es que yo también ya me enredé con Gil y ando saliendo con él. No sé qué hacer. Te lo va a jugar, ¿eh? De entrada me va a decir que no me creen. ¿Por qué? Pero es que todo depende cómo se lo digas. Pero estaría difícil que me lo creyera, pero a lo mejor y sí. Pues a ver, ¿cuál de las dos hacemos, melón o sandía? Va, me aviento con que yo ya estoy saliendo con Gil. Va, le dices que te gustan las llenitas. De venas. Vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ángel Pedraza de Grupo Cual Dinastía Pedraza y sigue escuchando las mejores bromas a través del Panda Show. Abuelita, soy tu nieto y a Wibi. Bromas. Tú cállate, Abimael, ¿eh? Tú no estás. Pero seria. Actúale, Valeria, actúale. Bueno, ¿qué pasó, Flaquita? ¿Qué pasó, Vicky? Me cortaste mala onda. Pero si yo no te colgué, si te quedé el teléfono a mi papá. A lo mejor se cortó. A ver, pásame a tu papá. Voy. Uy, ¿a quién se le cortó? ¿Ya vieron cómo se está cortando? A ver, Abima, Valeria, acércate al teléfono porque te escuchas muy hueca. ¿Ya? Sí, se escucha de repente como si fuera tu cerebro. Pero sí, acércate al teléfono porque sé que tienes altavoz, pero nada más acércate. ¿Ya? Ya, ahí está perfecto. ¿Cortaron o se les cortó? No sé. Ahí está. Sí. Perdón. Placa, se te corta la llamada. ¿Qué? Que se le la llamada. No se oye bien, se baja el volumen. A ver, marca otra vez. A ver. ¿Y a ver qué? ¿A ver qué? Me dijo que le marcara. Ay, ya se viene. Me dijo, bien. Márcale otra vez. Lo que pasa es que quitaste el altavoz y te pusiste el teléfono. Ahí fue donde fue el cambio. Pero bueno. Okay. Ahí está. Aviéntale moquito, moquito. Deja aviéntale, ¿no? No que te aviente. Bueno. ¿Ya me escuchas? Ah. ¿Y entonces qué vas a hacer o qué onda? ¿Ahí está Aaron? No. Ya se fue a trabajar. Ahorita oímos una voz de hombre, ¿verdad, también? No, tengo la tele. ¿Estás con Tania ahí? Sí, aquí está conmigo, se está oyendo. ¿Tienes el altavoz? Sí. Quítalo. A ver, también quítalo el altavoz. Pero quítalo en serio, ¿eh? Sí. Que necesito hablar contigo. Ya lo quité. ¿Qué pasó? Bueno, aléjate un poquito de donde esté Tania. Ya. A ver, espérame, voy a la cocina. Ya. Y no sé, ¿tú qué piensas hacer con Zamora o qué onda? Uf. Yo sí lo voy a mandar a que le rompa a su madre. ¿Cómo ves? Pues es que también, no sé, necesito platicar contigo, pero desde el otro día te iba a decir, pero no sabía cómo decirte. Pues dímelo, no estoy en Tania. Ay, mira, lo primero que te voy a pedir es que no le vayas a hacer nada a Zamora, porque pues al final de cuentas mi mamá fue la que decidió irse con él. Ajá. Entonces,
Pues yo creo que, o espero que muy pronto regrese mi mamá contigo. Necesito hablar con mi mamá. Y pues no sé, necesito también hablar con Abimael, porque bueno, ¿recuerdas cuando estábamos consiguiendo los números? Oh. Que tú lo conseguiste, ves que yo te dije que había hablado con él. Pues ya después volví a marcarle y pues ya más tranquila hablé con él y le dije que pues que no se valía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? Ya. A ver. Ella tiene el teléfono porque ella está esperando su teléfono. Sí. Te digo que bueno, después yo volví a hablar con Zamora. Ajá. Y pues ya platicamos y todo. Entonces, según mi estrategia iba a ser así como que empezar a alejar a mi mamá de él, ¿no? Ajá. Pero pues en ese lapso sucedieron muchas cosas. Ajá. Y pues yo empecé a salir con Zamora. Ajá. Entonces ya después se dio una relación entre Zamora y yo. Ajá. Entonces, pues no sé, es lo que necesito hablar con mi mamá, necesito hablar con Aarón. ¿Tú te fuiste a beber algo con Zamora? Sí. ¿Y metiste con él? Sí. De hecho, eso? Sigo saliendo con él. ¿Ahí sigues saliendo con él? Sí. De hecho, yo voy a hablar con Aarón, porque sí me voy a separar de Aarón. ¿Y por qué tuviste esa relación o qué? ¿O por qué? Según yo, por separar a Zamora de mi mamá. Y te pregunto las cosas. No me lo esperaba. ¿Y cómo veías a este güey o qué? Pues no sé, es diferente. Dime la verdad, Valeria. ¿Nomás me estás cotorreando o dime la verdad? Pues no. No puedo jugar con una situación. Pues tú dime la verdad, tú. Sé sincera conmigo. Pues le estoy diciendo que me está costando mucho trabajo, porque también está la parte de Abimael, está la parte de mi mamá. Tú sabes cuánto quiere mi mamá ese güey. Pues sí. Pero de hecho, ves que yo le dejé hablar a mi mamá, a mi mamá cuando se fue con él. Ah. Y después te dije que le había vuelto a marcar porque él fue el que me dijo que pues que tenía que terminar bien con mi mamá y que tenía que hablar bien con ella. Aguántame. Esto sí, le estamos tumbando rating al Canal 2. Señores, esto es una novela. Eso es el paso. Del interactivo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Ya. ¿Estás ocupado o qué? No, lo que pasa es de que me marcó Zamora porque salió a la tienda y con mamá no podía hablar. Ajá. Por eso. ¿Para qué te marcó? ¿Mandé? ¿Para qué te marcó? Para decirme que había hablado contigo. Ya me dijo lo que tú también me habías dicho. ¿Qué te dijo? Eso, que se habían peleado y todo. Ajá. ¿Y luego? Ya hablé con él. ¿Pero no le dijiste que pensaba hacer algo así? No, pues también ya le dije que pues, tampoco te tiene por qué hacer algo. Ajá. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos planeado es de que pues yo no le voy a decir nada a Abimael. Ah. Y él no le va a decir nada a mi mamá. Entonces pues ya también ya había platicado con él, le había dicho que a lo mejor estaba embarazada y él me dijo que... ¿Con quién hablaste? Con Zamora. ¿Ah, ahorita? Sí, estaba hablando con él. ¿Pero cómo fue que te metiste, Vale? Se supone que tú no querías que tú se metiera con tu mamá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue? Pero pues no sé, fueron andando las cosas. No sé, pero fue... Si él,
fue pero diferente. Andaba ahí con tu mamá. Pues ¿cómo? Sí, pero también los problemas que yo tenía. ¿Tú también lo violaste? No, los problemas que yo tenía con Abimael, pues él no escuchaba. No sé, se fueron dando las cosas y hasta que nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a un hotel. Y pues ay, ya pasó lo que tenía que pasar. Entonces, pues ya hace unos días hablé con él y le dije que pues que a lo mejor estaba embarazada. Y me dijo que no me preocupara, que él me va a apoyar. De hecho, no nos ¿pero vamos cómo a te va a apoyar? Si no trabajan ni nada. Bueno, digo, ¿cómo te va a apoyar? Pues ahorita con tu mamá. Pero, bueno, nuestros planes es no nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a ir para Reynosa. Nunca pensé que este juego, que esta aventura iba a llegar a tanto. Ajá. Entonces, tú sabes cómo es Abimael. Entonces, pues yo lo hablé con él y nos vamos a ir para Reynosa. No. Él no sabe nada y no le vayas a decir nada, por favor. No, aquí yo no tengo, ves que me cortó, yo no hablo con él. Y aunque me hayas dicho, yo no tengo por qué decir nada. Como ese día que estaba aferrado y que estaba alguien en la casa de Abrón, pues, yo nunca vi nada, así que te lo dije, ¿no? Sí. Entonces. Pues no, ahora igual, entonces. ¿En serio? Me sacas de onda. Estoy sacado de onda. ¿Me estás pues hablando es que con la verdad? Fue porque yo quería separar a mi mamá de él. Y nunca pensé que esto se me fuera a salir tan feo de las manos. Nunca me imaginé. ¿O qué? ¿Tú también? ¿Tú le viste su pitote o qué? ¿Con perdón tuyo o qué? ¿O te presume de eso? Pues sí. Yo creo que también esa es otra parte que ahí me tiene. Qué barbaridad. Entonces, no le voy a decir nada a mi tía, no le voy a decir nada a nadie. Y nos vamos a ir, de hecho es lo que él está checando para podernos ir para Reynosa. No me voy a llevar nada. Nada más me voy con la ropa de Hamelin, mi ropa. Y pues ya vamos a hacer vida allá. ¿Tú y él? Sí. ¿Y su chavo? No sé si se vaya, era lo que te iba a decir. No sé si se va a ir Fernando, se vaya a quedar. No sé. ¿No te está tomando el pelo también aquí, Valeria? No creo. Porque nomás te está choreando. Ya ves, ahorita me está hablando de tu mamá, que tu mamá es, que tu mamá lo violó. Que tu mamá fue la que se puso, la que todo hizo, pues, todo lo que hizo fue tu mamá. ¿Sí? Pues no, porque de hecho a mí económicamente él sí me apoya. Pero pues le quita a tu mamá pagarte a ti. ¿Porque de dónde? Pues no sé de dónde lo saque, pero él sí me apoya económicamente y aparte de eso me apoya moralmente, eso hizo que me enamorara de él. Me enamoré, o sea, como tonta. Y en la cuestión sexual, peor tantito. Ahora entiendo por qué mi mamá estaba con él. Ajá. Entonces ahí sí. Me ganó por todos lados. Ya no puedo parar esto. Quiero estar con él. Deseo estar con él. Voy a estar con él. Pues ya, ahora sí ya. Si es cosa tuya, ¿no vale? Yo ya no me puedo meter ahí. Y pues ahora la cuestión de tu mamá, ¿qué va a hacer él o qué va a decir o qué le va a decir a tu mamá? ¿O qué? Pues no sé, eso yo creo que lo tiene que arreglar él. Dudo que le diga algo, según nuestros planes, aunque nos vayamos a Reynosa, pero sin que mi mamá sepa, sin que Abimael sepa, sin que nadie sepa. Ajá. Irnos. Entonces,
¿Él va a hablar con tu mamá? No creo que hable con ella. ¿Eh? No creo que hable con ella. Yo creo que así como mi mamá se fue contigo, así, bueno, cuando mínimo yo quiero estar con Zamora y voy a estar con él. Ajá. Y es que ya ni sé de dónde me están cayendo los madrazos, Valeria. Si es contigo o con tu mamá, con Tania. Sí, porque también Tania me dice que el Fernando la está acosando, que le está diciendo, y ya en plan, de plano ya no quiere ir con tu mamá. Yo ya no voy a ir con mi mamá, sí, porque él nada más me está marcando cuando estoy allá, me está marcando, o nada más pasa cada ratito para estar muriendo. Y yo digo, pues, ¿cómo ves? Pero no, pues, ya no quiero ir con mi mamá. ¿Cómo ves? Pues está cañón. ¿Eh? Pero, pues Tania también quiere con Fernando. O sea, Tania que también no se haga la de, ay, no, no, no. Porque Tania también le da entrada a Fernando y yo me he dado cuenta. Ajá. Entonces Tania también quiere. Fíjate, Tania me dice, no, Fernando le manda mensajes que le dé una oportunidad, que le dé no sé qué. Sí. Entonces, Tania también es la que anda ahí. Y yo había platicado con Tania también, le había dicho que era su decisión. De ¿cómo? Hecho, por eso yo le había dicho a Tania que era su decisión. De hecho, por eso Tania terminó con Cristian, porque sí quería andar con Fernando. Ajá. Entonces también que no haga de que no. Que ella dice que no. Que ella tiene mucho su. Pero al güey este. Que por eso no. Bueno, me imagino que por eso no quiere. Bueno, no ha hecho. Es que ya no sé, ¿ves, Valeria? ¿Qué pensar? ¿Y qué decir? Ya no sé qué onda. Pero de veras que me sacas de onda, Valeria. No sé, me dejaste frío. ¿Sí? Pues estamos peleando a ver qué le hacemos y eso, y luego me sales tú con esto. Pues por eso yo le había dicho a Abimael que no hiciera nada, que no valía la pena. Ajá. Sí, pero tú por protegerlo, ¿no? Ahorita te marco porque me está marcando Abimael. Va. Entonces aguántame, ahorita te marco. Dale. Estás escuchando La Rosa de Guadalupe, el capítulo de hoy, El Pistolón de Zamora. Fíjate que estuvimos a punto de marcar el otro teléfono para que al mismo tiempo hablara el tal Zamora, o sea, hace este Gil, pero iba a contestar tu hermana y nos íbamos a hacer el jarakiri. Ok, vámonos, sí. Entonces, vamos a entrarle entonces ya como Carlangas Yangas. ¿Para dónde me voy? Ya, mira, ya está el Abimael, ya está hasta calladito. ¿Estás escuchando, Panda, eh? Oye, tu suegro sí está, pero bien ensartado. Oye. ¿Tú crees que el que has escrito parte de este guión, de esta novela, o gran parte del guión? A ver, señor productor, telenovela, ¿para dónde terminamos la broma? A ver, dígame. No, pues es que ahora ya no sé, pandita, porque tú la llevaste al lado donde a fuerzas querías que mi esposa se pareciera a su mamá, ¿verdad? No, más bien a tu suegra, güey. Igualita, güey. Por eso es que no le extrañó esta situación. Estoy leyendo los finales interactivos y hay muchos, ¿eh? Hay muchos finales interactivos, pero bueno, ¿a ti cómo te gustaría, Abimael? Pues yo te digo que me gustaría esa parte de que tú, bueno, es que no has atacado a tu hijo, o sea, que por ejemplo ahorita lo atacaras. Al chavito porque... de 5 años, ¿verdad? Eso lo tienes tú en tu guión y quieres que lo haga. Ajá, o bueno, no sé, es decir, a ti se te ocurre otra cosa, o tú, a ver, dame una idea. No, te estoy preguntando a ti, digo, pues ahorita vamos a echarle, o sea, tú quieres que... O también atácalo ya por la parte de que, ajá, o le puedes decir que pues, acabas de hablar con Valeria... Y que él que tiene que estar hablando con ella o así. Así, pero luego se la cantamos. A ver, ¿cómo andamos de delay? Si andamos bien, ¿verdad? Andamos en el capítulo de La Rosa de Guadalupe, Cardiel. Órale, pues vamos a entrarle, pero vamos a marcar al teléfono de la hija. Porque ahí es donde siempre hemos tenido la comunicación. Marcamos, entra el mentado Zamora, las bromas en el Panda Show.
Ya hablé con Elena y yo creo que es mejor que vamos a regresar a tu bastardo. Es lo mejor. ¿A mi bastardo? ¿Por qué vas a regresar a mi bastardo? Fíjate pues cómo hablas, güey. Pinche chamaco. Después, ¿quién es el que se lo está ejecutando uno, no? Nada más porque tú das 2,000 pesos a la semana. ¿Ya crees que uno tenga que estar haciendo eso? Mira, nada más te estoy pidiendo de favor que no te metas con mis hijos. ¿Sí? Con ellos no te metas. ¿Quieres algo? Métete conmigo. ¿Sí? Si eres hombre, pues conmigo. Oye, con ellos no te metas. Pafichitas de tus... Pafichitas de hijos que tienes. Ajá. La groserita. El bastardo. Pues así lo hizo su madre. El bastardo. Y después... ¿Sí? La ya. Mayorcita igual que su madre. Ya te contó, ya me dijo Valeria, que ya te contó lo que está pasando entre nosotros. O sea que salió igual de zorra que Elena. Pues para que veas que todo se mama. Pero si ya te enteraste, pues ya te enteraste. Pues sí, desgraciadamente así son las cosas, ¿no? Pocos huevos. Mira, dile a Tania que no se meta. Que no se meta, por favor. Yo he guardado la compostura. Lo que tú y yo tengamos como adultos está bien. Pero dile por favor a la pinche chamaca que se vaya. Cálmate. No, no que se vaya la pinche chamaca. Porque cuando la vea, le voy a dar un derechazo. Sí, yo te doy dos, güey. Que anda de pinche metiche. Ya, deja de estar hablando así. ¿Cómo quieres que hable? Por eso, ya deja, ¿sí? Dile que deje de ladrar. Ya, tú también deja de también de ladrar, güey. Mira, yo quise hablar en buenos términos. Por eso, vamos a hablar nosotros. A ver, no sé bueno, ya, Carlos. Pinche chimuelo, pues no dejas hablar, güey. Desde hace rato cabrón. Lo que estoy haciendo. Pues ya, a ver, sí. Estás quejándote. Y ya, últimamente, mira. Yo quise hablar y quise explicarte lo de Elena. Ya te enteraste lo de Valeria. Bueno, pues ya. Pss. Bueno, me ya. Me ando cogiendo a tus viejas, pues ya, ¿qué, güey? ¿Y qué quieres que haga? Como te dije hace rato, ¿qué quieres que haga? Nada más que me respondas algo que es bien importante. A ver, dime. Dime cómo se oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina! Estás en la broma del Panda Show. Es una bromita de Abimael y de tu hija Valeria. No manches, Carlitos, qué historia, papá. Carlitos, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? No, pues toda, La verdad es que se la toda. Oye, pero te pusiste hasta chillar, güey. No, güey, es de coraje, de... Claro, de impotencia. De sacar lo que llevas adentro, ¿no? Pero oye, no, pero... No. Pero a ver, espérame, te pusiste a llorar de impotencia, sí, o sea, ese coraje. Pero te voy a hacer una pregunta ya neta y fuera ya de toda broma. ¿Tú sigues amando a Elena, la mamá de tus hijos? Sí, la quiero, es mi esposa. A ver, espérate, ¿la quieres o la amas? Porque mira, la quiero y la amo. Tú la puedes querer, pero esa preocupación por la forma en que ahora vive, los tenisitos rotos, las manitas todas partidas, doble jornada de trabajo. O sea, no te duele la mujer, te duele realmente el amor que le profesas. ¿Sigues enamorado de ella? Sí. ¿Y serías? Yo como padre digo, ¿sabes qué, hijo? No se puede porque es una niña. Si quieren meter el pedo, metan, que no hay pedo. Yo con Elena no hice mi madre, ¿sí? Pero aquí con Dania, tiene 14 años, pero nomás, que hagan algo, ¿sí? Hablas de dignidad. Ahora tú dices, ¿a quién le pasa? Ok, sí, es una niña nada más, 14 años. Nada más. Por eso, ¿sí? nada más te digo lo que estoy viviendo, 22, lo que a mí me dijo Fernando. Mi hijo tiene 22 años, güey. Por eso, pues... Por eso... Está heredando lo de la madre, pues eso se mama, güey. Los zorras se mama. ¿Qué? Está cañón. A ver, te estaba diciendo, y vámonos a los orígenes, y vamos a hablar porque las cosas las tenemos que hablar. ¿Sí? Yo ya no tengo nada que hablar. Espérate, tú no, pero yo sí.
Tú ya terminaste de rebosnar, chichimuelo. Sí, soy un chichimuelo, me lo puedo poner y ya se me quita, güey. Pero tú, güey, ¿qué? A ver, dame la oportunidad de poder explicar. Porque mira, bueno, ¿qué quieres? Bueno, ¿qué quieres? A mí, explicar? Al principio, cuando yo la primera vez que fui a tu casa, te voy a decir, mira, por esta, te lo estoy diciendo y de hombres, a mí Elena me violó, güey. A mí me violó. Ay, ¿cómo te va a violar? Ya estás intentándote, güey. ¿Cómo te va a violar, güey? Pues déjame explicar. Pues déjame explicarte. ¿Sabes qué es lo que me argumentó? ¿Cómo Elena te va a violar? Ay, pobrecito. Ay, pues porque niño. Estaba necesitada, güey. Porque tú no le cumplías, güey. Ay, ¿cómo? No mames. ¿Cómo estaba necesitada? Bueno, entonces dime por qué. Entonces dime por qué siempre quiere porque conmigo. Ya no había casi nada con nosotros, cabrón. Pues yo me iba a trabajar. Pues porque nunca le dabas por el chimuelo. Cabrón. Ese es el problema, chimuelo. Sí, soy chimuelo, pero tú pinche barrigón. Tú sabes que Elena es la ninfómana, le reencanta treparse al guayabo, tú sabes. Ah, y a mí, ¿cómo no? Y sí. A mí me tiene asqueada porque todo en la mañana, en la tarde y en la noche quiere que le esté dando su happy birthday. Ay, dice hablador. Sí, cómo no. Y aparte, yo no conociera yo a Elena, cabrón. A mí, mira, ve. Y yo no la conociera, güey. Mi barriga me hace feliz, entre más carne, más lujuria, güey. ¿Para eso me estás hablando, güey? Chichimuelo, tú ni siquiera para besarla, luego lo siente y tu cebo, cabrón. ¿Por eso me hablaste? Pues no, pues si no me dejas hablar, güey. Pues por eso me hablaste. No, te estoy diciendo pues, que no. ¿Para qué estás hablando, chingadera? Te estoy diciendo que no, ni siquiera me has dejado empezar a hablar. Bueno, ¿qué quieres? Luego estás. Ve al grano, ¿qué quieres? Nah, al grano, ve al grano. Sí. A ver, ve tú al pinche barro, a ver si es cierto. Ve al barro, güey. Ve al barro. ¿Ya acabaste? Chimuelo. No, no terminado. Sí, soy chimuelo, pero ¿sabes por qué soy chimuelo? Porque me rompo el hocico con aquí, pendejo. Pues sí, te rompes el hocico, pero tú solo. ¿También me los quieres tirar? Órale. ¿Sí? Va, güey, pues cuando quieras, güey. Deberías de agarrarte unos pinches granecitos de lote y ponértelos ahí de menos para que los, no te vean los ojeros. Eso se los debería de poner tu pinche madre, que también ha de estar chimuela. No, pero me los pone tu vieja Elena, me pone hasta el chimuelo. Tu vieja Elena. Pues sí, ya sabía que nada más estás con ella por su dinero, cabrón. ¿Sí? ¿Por qué te mantiene? Mira, yo estoy con ella por su dinero y ella está conmigo por mi sexo. Ay, pues tu pito, güey. Pues, no, mira, ese pinche mira, presumido, hijo de tu puta madre. Mira, chimuelo, escucha, mira, bebé. ¿Estás oyendo? Arre, chamaco, ¿eh? Hoy, ay, hoy. Ay, ay, te corres, pura cabrón. Pinche carne sexy, hoy. Ay, sí, güey. ¿Qué ole, güey, chichimuelo? A ver. ¿Y tú qué crees? A ver, que se sienta, eso? Que se sienta tu carne sexy. A ver. Hoy. ¿Estás oyendo? Mira cómo aplaude el cebo, mira. Hoy. ¿Qué obole? A ver el tuyo. ¿Eh? ¡Ey! Es una pinche barriga. Pero a ver, pues para que sí, para que mira. Ve el sex appeal. Bueno, para eso me estás hablando, güey. Si no me dejas terminar. Por eso, para eso quieres hablar, hijo de puta madre. Pues no, tú te estás. ¿Me haces encabronar? Yo no te estoy haciendo encabronar, pinche chimuelo. Que tu pinche panza suena más tu pinche cebo que tu panza, cabrón. Pues por eso, pero ni siquiera ¿qué? Suenan tus dientes. Debería entrar mi pajarito de reloj cucú, se fue. ¿Eh? Mira, siente. Bueno, ¿ya vas a hablar o qué pedo? Oye, escucha, a ver el tuyo, a ver tu sex appeal, a ver. Ya, deja de estar de pinche mamoncito. Ya, deja, ¿qué quieres? No estoy de mamoncito, estamos llegar, hablando. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué quieres? Pues mira, yo lo que quiero es que hablemos. Y que hablemos. ¡Pepe, no me cuelgues! Vamos de una para otra. Oye, ¿qué de plano el Carlos está muy barrigón, Valerio? ¿Qué tranza? No, mi suegro sí está delgado, panda, y ahorita ya le marcó su hermana a mi esposa y le está diciendo que ya se armó la gorda. ¿Por qué? Pues ya le dijo que Ilia le está diciendo todas las cosas a su papá y que tiene miedo que le vayan a pegar. Oye, a ver, espérame, perdí. ¿Quién está diciendo quién, a quién o cómo? Ah, que mi ¿cómo se llama? Mi cuñadita le marcó a mi esposa ya ahorita. Tania, oye, ¿viste que dije lo que me pediste, lo del tal Fernando? Ajá.
Que luego, luego le dijo, a ver, Tania, ven para acá, ¿cómo que andas? Pero ahora atácalo por la parte de tu hijo. Dile, aparte todavía me mandas a tu hijo, güey. No, espérate. Antes de que remate yo con ya con el supuesto Gil, Valeria, te voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Mira, voy a marcarte por teléfono. Tú no vas a hacer nada más que lo siguiente. Oye, papá, ¿qué está pasando? Me está diciendo Tania que está nerviosa porque te estás peleando. ¿Qué te está pasando? Deja que escupa todo lo que está pasando y después del corte entra ya el Carlos, el Gil, para rematarlo. ¿Te late? Va. Órale, tú lo único que vas a hacer es sacarle la información. ¿Cómo andamos de delay? ¿Me pueden decir, por favorcito, para ver si... Ese ya me está marcando. ¿Quién? Carlos. Sí, o sea, me está papá. Marcando. Ajá. Se dice mi papá, güey. Antes no le dijo papá. ¿Y por qué siempre no le he dicho Carlos? ¿Y por qué? No sé, yo creo que la costumbre. No manches, cuestión de pueblo. Ok, vamos a marcarle. Vas a ver qué onda, ahí sacas información y checamos. Marco. Bromas. Vamos de línea ahí para que no piense la misma. ¿Qué tal? ¿Escuchaste mi sex appeal? Claro. Bueno. ¿Qué pasó, flaquita? Ay, pues ya terminaron de hablar. A ver, pásame a tu papá. Voy. Vale. Bueno, ¿qué pasó? Me está hablando tu cabrón. ¿Y qué te dijo? ¿Sí sabes o no sabes? Es que me habló Tania que te estabas peleando con Zamora por teléfono. Ajá. ¿Qué pasó o qué? Que me estaba diciendo que presumiéndome de que él tiene más pito, que por eso tu mamá se fue con él, que le gusta subirse en las mañanas, en las tardes y en las noches, que por eso la tiene como por eso la tiene, que por eso tu mamá se fue con él, porque le gusta este. Es una... ¿Cómo? Linfómana. Ajá. Y se pegaba en la panza. Mira, aquí tengo para darle, así suena cuando me la estoy parchando, dice. Ajá. Y que yo me la cojo todos los días, dice. Y digo, ¿y qué quieres que haga? Te vas cogiendo, cógetela, güey, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Ah. Pero ya, así, pero todo eso me estaba diciendo. Y también me dijo de Tania, que Tania es la robona con su hijo, que ella es la que busca a Fernando, y que si llega a pasar algo, y que a quien le da pan que llore. ¿Sí? Pero pues digo, se mete en problemas. Sí, le digo, pues estés en problemas, ella tiene 14 años, güey. Mi hija tiene 14 años y este cabo tiene 22 años. Es que si no quieren tener un problema y que se empieza a reír. Yo nomás me estaba así, ¿cómo diciendo? Diciéndome puras pendejadas. Así, yo lo dejé que me dijera. ¿Sí? Porque ya tenía ganas de colgarle. Bueno, le dije, bueno, ¿y para eso me estás hablando o qué es lo que quieres? Es que quiero hablar contigo, pero ya ves cómo te... Y me empezó. PandaPopRadio.com. Bonito matrimonio con Abimael y con Valeria. Oye, hablaron hace una hora este Carlos y este Gil. Platícame un poquito de Gil, ya para irme a la bromita. Más o menos qué edad tiene, cómo habla, cómo se expresa. Pues mira, tiene la voz un poquito gruesa. Pues se supone que el señor este se dedicaba a todo lo que tiene que ver con trámites vehiculares, altas, bajas, verificaciones. Pero pues siempre está metido en su casa, panda. Pues por eso le está dando sus altas y sus bajas a tu suegra, güey. A ver, imítamelo un poquito. Ágil. Pues es que es muy pasivo, habla así como...
No, sí, Valeria, tú tienes que hacer estas cosas y tienes que meter en cintura a Abimael porque te porta mal y así. Ya, así ya, habla ya como que es muy consejero. Ya me diste una idea. Ok, perfecto. Hablaron hace una hora y ¿cuál fue el motivo de la broma y quién le habló a quién? Ah, no, de hecho, mi suegro le marcó a mi suegra para ver qué había pasado con su hija. Y yo creo que mi suegra estaba con este güey porque le empezó a decir, ¿para qué te está marcando? ¿Qué chingados le importa dónde estás? ¿Y qué? ¿Qué quiere? Y entonces ya se empezaron a agredir por teléfono. Pero, que fue cuando me... pero en medio estaba de salero tu suegra o entre ellos se bronquearon? No, entre ellos se bronquearon. Haz de cuentas que, bueno, lo que pasa es que mi suegro le marcó a Valeria y le dijo que qué pasaba, que si yo estaba aquí, y le dijo que sí. Dice, pues dile al Aarón que se venga para que le vayamos a pegar y todo ese rollo. Pero pues Valeria le dijo que por qué, que había pasado. Ya le dijo que porque a Tania la habían corrido de la escuela y que la orientadora les había dicho que ya no, ¿no? Y que él estaba tratando de arreglar ese problema con lo de su hija con ella y que este güey se metió y se le empezó a hacer de emoción. Es más, incluso fue tan notorio que mi suegra hasta apagó su celular. Ahorita mi suegra no contesta, mi suegra trae apagado el celular. ¿Tanto así? No, si le tiene un chorro de miedo, panda. ¿A Gil? Sí. Qué historia, la neta. Oye, nada más ya por último, ¿cuánto dinero le da Carlos a tu suegra por concepto del chiquillo este? De Esteban. Pues mira, yo tengo entendido que él le pasa un gasto de 1,000 pesos a la semana, más lo que el niño le pida. Es más, incluso no tiene mucho que a su hermanito de mi esposa lo operaron de una enfermedad que tuvo en el hospital de especialidades de Ixtapaluca. Y mi suegra le estaba diciendo a mi suegro que la cirugía le iba a salir en 1,000 pesos, cuando el niño estaba exento de pago. Y todavía iba a ir el baboso a darle los 1,000 pesos hasta que nosotros le dijimos, no, a Carlos, habla. Y total que mi esposa terminó hablando al hospital y delante de él, por teléfono, le dijeron, no, es que el niño está exento de pago. ¿Pero quién le dijo que iba a salir en 1,000 pesos? ¿Quién fue? Mi suegra. Úchale, o sea, aparte de zorra ratera. No, sí es una fichita, no, sí tenemos que hacer una broma a tu suegra, La neta, pero bueno, vámonos ya directo en Caliente y Se Siente, marcamos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal? Les habla Doña Licha. Quiero que me pongan atención porque vengo aquí a presentar formalmente una queja con este que le dicen el Panda. No fue hacer una broma allá en mi colonia, fue decir que él era el papá de mi hijo, el chino, y que ya estábamos regresando. Y lo único que ocasionó es que don Sebas, que tiene 6 mueblerías en la Lagunilla y que me estaba pretendiendo, ya me lo espantó. No se vale, cuídense de este señor el Panda. Broma. ¡Ah! ¡Háblele! A ver, vamos a arreglar ya las cosas. Vamos a echarle gallinita, productita de Guillermo y gallinita. ¿Qué conteste? Sí. Habla Gil, ¿por qué no contestas el teléfono, cabrón? ¿Por qué? Porque estoy ocupado, hijo de puta madre. A mí me viene valiendo madre. ¿Qué me dijiste hace rato cuando estábamos hablando? A ver, ¿tienes los huevos? Aquí estoy. ¿A dónde estás, hijo de tu pinche madre? Pues, ¿cómo que dónde estoy? ¿A dónde estás? ¿Qué, no sabes dónde estoy? ¿A dónde estás? Pues ya lo sabes, ¿no? Cogiéndome Elena. ¿Y pues, qué no, con me... eso? Pues, sí, a mí pues... sí me importa, cabrón. ¿Qué, dónde? ¿Cómo que dónde estoy? A Oye. Mí qué me importa que la estás cogiendo, no me cojas, o te la cojas, pero... ¿Por qué crees que está? Estar diciendo? ¿Por qué crees que está conmigo? Le gustan las altas y las bajas. ¿Y qué con eso? Más ¿Y? Bajas, ¿no? ¿Cómo ver, la ¿cómo? Tienes, hijo de tu puta madre? Pues, ¿cómo? Pues, en pinacates, pues, ¿cómo debe estar? Que mendiga, hijo de tu puta madre. Pues, sí, pero de menos la tengo más contenta. Yo pensé que iba a salir más adelante, culero, a lo mejor, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, hizo un buen cambio. Sí, pero está más jodida que nada, hijo de tu puta madre, ¿cómo la tienes? A ver, ¿quieres eres llorar? Ojo, cabrón. Está bien, llora. Ojo, hijo de tu está puta madre. Está bien, ¿sí? llora ya. No, no, no lloro, cabrón, me da coraje, cabrón. ¿Cómo la aquí tienes? Bendigo, mantenido, aquí cabrón. Aquí está mi pecho, aquí está mi pecho. Vente, llora. Sí, aquí está mi pecho, hijo de tu puta madre. Y a ver si nos mandas más dinero. Hombre, culero, de tu bastardito de Esteban, 1,000 baros.
1,000 baros a la semana no nos alcanzan, güey, ¿eh? Manda más lana, güey. Ay, pendejo. ¿Qué? Estaba mejor conmigo, culero, ¿sí? Pues sí. ¿Dónde la tienes viviendo, cabrón? Estaba bien, pero bien aburrida. Pero bien aburrida, pues por este camino. Es lo que me da coraje, güey, no creas que porque yo no quiero llorar, culero, ¿eh? Porque iba a mejorar, iba a estar mejor. Pero ¿cómo la tienes, culero? ¿Eh? Pinche mierda. ¿Ya terminaste de rebolar? No me cuelgues, culero. Pues no te estoy colgando, ¿te duele, de eso? Te duele que te diga tu verdad, ¿eh? Desahógate. ¿Ve cómo papá la tienes, culero? Descalza, culero. ¿Cómo la tengo de 30 centímetros? Pues por eso está. Pero están todo roto, culero. Sí, pues ¿eh? Como se merece. Pues sí, culero, pinche mantenido, hijo de tu puta madre. ¿Eh? ¿Qué? Pues para eso estás tú, ¿no? Pues para que trabajes y nos des lana. Ya, pendejo, idiota. Para eso está ella, ¿no? Para que me mantenga. ¿Para qué? Pues, yo estoy para que me mantengan, güey, no para mantener. Sí, güey, pinche holgazán, hijo, pinche viejo culero, güey. Que me mantenga la Elena y que me mantengas tú. Estás llenando esa puta barriga, pero. Pues como que. Mira. Pero esta barriguita es la que le gusta. Mejor, pero mira, yo no digo nada, me quedo callado. Ah, pinche chillón. ¿Qué? No estoy llorando. El que chilla el último, che mejor. No, estoy llorando, me da coraje. ¿Cómo la traes, pinche mendigo? Pues como que cómo la tengo. Mantenido, pues, cansada de tanto ahí, utilizar. En tu pinche cama, cabrón. ¿Eh? Pues como. ¿Cómo no debe? ¿Cómo debe? ¿Cómo la traes, culero? ¿Cómo? ¡Qué mierda! Nada más porque no quiero hacer ni madres, culero. Pues, ¿por qué no vales nada? Pues por eso no haces nada. No valgo más que tú, culero. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién? Gil Zamora, para servirte. Pensando en las esperanzas de que te des dinero, mi vieja. No mames, cabrón. Ya te hablas como anciano, pinche viejito. Sí, soy anciano, cabrón. Tengo tu coraje, pero te voy a topar, güey. ¿Qué? Te voy a topar y vas a ver. Y ahí vamos, pinche anciano, culero. Sácate, espero, estamos muy cerca. Sácate, espero, pinche puto. ¿Qué? ¿Eh? Mira, mira. Hijo de mierda. Una tronadita de dedos. Tronadita de dedos y mira, ¿eh? Tronadita de dedos y mira. Y mira, tuve que colgar porque ya se acabó el delay. Me está dando pechito. ¿Sabes qué? Es que de acuerdo a lo que me estás narrando, me narraste a Abimael y tu Valeria, es que tu suegro realmente ama a esta señora. O sea, ve lo que realmente está diciendo. Hay una frustración, hay un... Le tiembla la voz y tiene ganas de llorar porque las condiciones precarias que tiene ahora Elena son notorias. Ustedes mismos lo mencionaron, o sea, el señor trabaja, la tenía bien, una familia, una criatura de 5 años, otro de 14, una familia como Dios y la sociedad marca, y ella, pues algo pasó, no sé si el toloache o algo pasó. El chiste que no solamente está... Perdió a su mujer, perdió a la madre de sus hijas, sino también está viendo el maltrato y el cambio por el cual salió de la casa, ¿no? Entonces, se le nota el chilleta. De verdad, una frustración en su voz. ¿Sabes qué pasa, pandita? ¿Qué tú platícame? ¿Qué tú platícame? Si vieras el coraje que tengo, la frustración. ¿Qué? Platícame mientras se restablece el delay. ¿Qué? Ah, que mira, el 10 de mayo nosotros fuimos a invitarla a comer a mi suegra por lo del 10 de mayo. Y te lo juro que nosotros llegamos y mi suegra en chinga lavando tenía las manos... O sea, destrozadas, panda. Y pues mi suegro también se dio cuenta de eso, porque incluso habíamos comprado para ir a comer a casa de mi suegro. Y resulta que pues su mamá nunca llegó, entonces eso es lo que le da coraje a él. Espérame, compadre, ¿qué crees que haya pasado para que Elena haya salido de Guatemala y se vaya para Guatepeor? Pues o sea, de tener una familia se fue de gata. ¿Qué pasó?
Pues eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque te digo, bien o mal, pues mi suegro nunca dejó de darles. De repente, como todo, pues también tiene su carácter y todo, pero pues siempre se ha preocupado por ellos. De hecho, por ejemplo, hay una cosa que, bueno, se me pasó mencionarte, pero por ejemplo, Valeria pues no es hija de él. Y cuando él se juntó con, bueno, cuando se juntaron Elena y él, pues él recibió a Valeria con él y él la crió prácticamente desde pequeño. Entonces, pues esta es una situación que pues ni yo mismo la entiendo, ¿no? Aparte de todo, cuando mi suegra está trabajando, porque ella trabaja para la SEP en un kinder, bueno, tiene dos kinders, uno en la mañana y uno en la tarde. Entonces, prácticamente cuando está en el trabajo, luego le habla a Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Y hablan bien. El problema es cuando llega a su casa, ya no le marca, ya no le habla con cariño ni nada. O sea, también sentimos que por esa parte ya extraña. Extraña el estar con mi suegro, pero pues no sabemos por qué es así. ¿Crees que entonces haya la posibilidad de que Elena se haya arrepentido? Yo creo que sí, Panda. El problema es de que no sabe cómo salirse, o quién sabe si ese güey la tenga amenazada. No, mami, pues muy sencillo, pues nada más quedar en que es el otro güey y ya de puro coraje. Bueno, mi suegro Panda llegó al extremo de llorarle y de decirle, yo te perdono todo, te perdono tus infidelidades, ven, regresa conmigo, regresa a la casa y todo, y ni así ha regresado, Panda. Por eso lo escuchas así, que está frustrado y llorando por esa parte. Esta historia está para un capítulo de La Rosa de Guadalupe, güey. Me cae que si no, mejor versión mejorada. Aparte de todo, ahí te va. Mi suegro está chaparrito y está chimuelo, así es que le puedes decir que si quiere que le tumbes otro diente. Chaparro y chimuelo, por ahí le vamos a pegar. ¿Y el otro? ¿Y el Gil? No, pues el Gil sí está alto, está medio, bueno, está calvo, está alto, pero pues sí ha de medir como uno... Oye, pues mejor pelón que chimuelo, ¿no? Oye, le voy a decir, ¿qué tranza? Aquí está tu pelón para tu chimuelo. ¡Qué idiota! A ver, ¿cómo está el delay? Tuvimos que cortar la llamada, les vuelvo a mencionar, porque bueno, el señor Don Carlitos, pues, con ese coraje que estaba expresando y con esa frustración, pues dijo, híjole, pues muchísimas palabras que no podemos transmitir en radio. Solamente la mitad tenemos. Bueno, pues vamos a marcarle. Oye, Panda. ¿Qué onda? También le puedes comentar que él, pues, que si cree que como pinche operador de autobusito va a poderlo sacar adelante, que a lo mejor se meta a trabajar en otra cosa porque te mande más dinero. Porque él trabaja para una ruta. Voy a tener que tener mucho cuidado en yo cómo entrarle, porque el delay no se ha restablecido. Sí. Y es que él se prende de volada. No, pues ya me di cuenta, marcamos las bromas en el Panda Show. Contáctanos en @ quiero una broma. Bromas. Aquí está el pelón para su chimuelo. Órale. Viste, a ver si la nombrecita. Bueno, no le dije. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Comunícame a Carlos, por favor. Soy yo. Voy. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya te calmaste? ¿Ya no vas a colgar el teléfono? ¿Pues qué quieres, güey? Nomás me haces encabronar, ¿qué quieres? Pues nomás siquiera... estás burlando de mí, ¿o qué quieres? A ver, pinche operadorcito, a ver. Sí, a soy ver. Un operador, pero trabajador, no huevón, como tú, cabrón. ¿Qué quieres? Pues mira, soy tan huevón que por sí, eso está Elena conmigo. Sí, pinche huevón que tienes sí. Una pinche barrigota, ¿sí? Que ni tú misma te las cargas, cabrón. Y no solamente una barrigota, ¿por qué crees que la así? Ay, no presumas de lo que tengas, culero. Pues he conocido a otros mejores que tú, culero. Tú no tendrás eso... que presumir, por eso te abandonaron, güey. Ay, me abandonaron por ti, culero, no porque creas que por otra cosa... ¿Sí? Tú lo has dicho, papá, te abandonaron por mí, te abandonaron por mí. ¿Crees que me duele o qué pedo? ¿Me voy a morir o qué? Te abandonaron por bueno, mí, ¿qué? ¿Cómo se decía? ¿Qué? Sí.
¿Me voy a qué? Habla, güey. Pablo. Lo acabas de decir. ¿Qué? Pues te abandonaron por mí. Pues ni modo, ¿qué quieres que haga, güey? Pues ¿qué quieres? Hay un chingo de viejas. Pues ¿sí? No tanto como ella. ¿Y qué? No, nada más he tenido esa, he tenido más, pregúntale, ¿sí? A ver, ¿podemos hablar como gente decente o no? ¿Qué quieres? Por eso, ¿qué quieres, güey? Yo contigo no puedo hablar contigo, ¿sí? ¿Qué quieres? Estoy encabronado contigo, bueno, ¿qué? Mira, ¿qué primero, vamos a calmarnos. No, no, ya, calma los huevos, ¿qué quieres, güey? Dímelo así de huevos, como dice, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Nos vamos a dejar de malas palabras y de agresiones, va. ¿Qué quieres? Yo bueno. No te estoy molestando, en ningún momento te he molestado. Ni yo. Te la llevaste, o se fue, o como haya sido, yo nunca te dije nada. A ver, Carlos. Entonces, ¿qué me estás chingando a mí? Déjame en paz. ¿Cómo le ¿qué quieres? Si no, pues sí, es que... Si no oye, hablar. Me da coraje como me la traes, güey. ¿Sí? Me da un pinche coraje, pero coraje, que quieras tenerte enfrente, cabrón, ¿cómo ves? Pues cuando quieras, ¿sí? Estás tardando. Pues cuando quieras, pero no sales, culero. Sabes que voy a tu casa. Ese día que saliste, pero dije, no quiero. Además, ahí yo pierdo, porque si te lo agarro ahí, va a salir tu chavo, güey. ¿Sí? Oye, por cierto, hablando de chavos, mira, me lo dijo Fernando y ya lo vi. Dile, por favor, ¿sí? a la Tania, por favor, que no ande de rogona buscando a mi hijo. ¿Eh? Ay, ahora sabe es... que es la... Sí, a ver, Tania, ¿qué tú andas de rogona con el Fernando? ¿Tú? ¿Está diciendo Gil que tú eres la rogona buscando a Fernando? Pues claro que te va a decir que no, mira, deja en paz a la chamaca. Esto es un asunto que tenemos que arreglar con nosotros. Si después el Fernando, tú sabes que a uno como hombre, cuando le dan ahí al piste, pues uno saca a comer al pajarito, tú sabes. Yo te lo estoy advirtiendo de una vez. Por eso, y tú no tienes, bueno, una persona como tú, que no puedes decirle a tu hijo que no puede, ¿sí? Que es una niña. ¿Te quieres meter en peros? Espérate, ¿sí? Pues uno es hombre. Una niña, a ver, ¿yo cuántas veces le dije a Elena no? Y se me metió a la cama, ¿cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo y mientras, cuántas le dijiste a ver, espérate, estamos hablando al chile, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces mientras tú estabas trabajando, mientras tú estás trabajando, fue y tú me metió a tu... A la casa, me, sí, pues, ella me metió a tu casa. Espérate, me metió a tu casa, me metió a tu cama, me metió a tu baño. No, yo jamás lo obligué a nada. Yo jamás lo obligué a nada. ¿Cómo la voy a estar obligando? Ella me dijo a mí, ella así me dio a entender. Ah, siempre cuántas cosas te dijo. Porque no. yo la agarré y le dije, no, pues es que no teníamos dónde y me vine para la casa. Mira, te voy a ser bien honesto. Así, pinche cenismo. A ver, ya cállate, pinche chimuelo, ya cállate, pues déjame hablar, güey. ¿Sí? Cállate, chimuelo, pero no pinche panzón, barrigón. O sea, ¿qué está tu pelón para tu chimuelo, güey? A mí se me quita, cabrón, y a ti qué, haciéndote carnita solamente. Pues déjame hablar, si quieres, pues te sí, mando los dientes ahí. ¿Qué pedo? Pues, ¿qué? ¿Vamos a hablar o no? Pues, ¿qué quieres? Pues, te estoy explicando cómo pasaron las cosas, güey. ¿Y para qué me explicas? ¿Para qué me explicas? Mira, pasó una cosa. A mí, tú, espérate. Cosa. A ver, espérate. ¿A mí? Si tú tuvieras dignidad, tuvieras... Si fueras una persona que entiende las cosas, que te voy a pedir es que no le vayas a hacer nada a Zamora, porque pues al final de cuentas mi mamá fue la que decidió irse con él. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que, o espero que muy pronto regrese mi mamá contigo. Necesito hablar con mi mamá. Y pues no sé, necesito también hablar con Abimael porque, bueno, ¿recuerdas cuando estábamos consiguiendo los números? Oh. Que tú lo conseguiste, ves que yo te dije que había hablado con él. Pues ya después, volví a marcarle y pues ya más tranquila hablé con él y le dije que pues que no se valía. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Ya? Ya. A ver. Teléfono porque ella está esperando su teléfono. Sí.
te digo que bueno, después yo volví a hablar con Zamora. Ajá. Y pues ya platicamos y todo. Entonces, según mi estrategia iba a ser así como que empezar a alejar a mi mamá de pues de él, ¿no? Ajá. Pero pues en ese lapso sucedieron muchas cosas. Ajá. Pues yo empecé a salir con Zamora. Ajá. Entonces ya después se dio una relación entre Zamora y yo. Ajá. Entonces, pues no sé, es lo que necesito hablar con mi mamá, necesito hablar con Aarón. ¿Tú te fuiste a beber algo con Zamora? Sí. ¿Te metiste con él? Sí. De hecho, eso? Sigo saliendo con él. ¿Ahí sigues ya saliendo con él? Sí. De hecho, yo voy a hablar con Aarón, porque sí me voy a separar de Aarón. ¿Y por qué tuviste esa relación o qué? ¿O por qué? Según yo, por separar a Zamora de mi mamá. Y te pregunto las cosas. No me lo esperaba. ¿Y cómo veías a este güey o qué? Pues no sé, es diferente. Dime la verdad, Valeria, ¿nomás me estás cotorreando o dime la verdad? Pues no, o sea, no puedo jugar con una situación. Pues tú dime la verdad, tú, sé sincera conmigo. Pues le estoy diciendo que está costando mucho trabajo, porque también está la parte de Abimael, está la parte de mi mamá, tú sabes cuánto quiere mi mamá ese güey. Pues sí, pero... Entonces, de hecho, ves que yo le dejé hablar a mi mamá, a mi mamá cuando se fue con él. Ajá. Y después te dije que le había vuelto a marcar porque él fue el que me dijo que pues que tenía que terminar bien con mi mamá y que tenía que hablar bien con ella. Aguántame. Esto sí, le estamos tumbando rating al Canal 2. Señores, esto es una novela. Eso es la paz. Del interactivo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Ya. ¿Estás ocupado o qué? No, lo que pasa es de que me marcó Zamora porque salió a la tienda y con mamá no podía hablar. Ajá. Por eso. ¿Para qué te marcó? ¿Mandé? ¿Para qué te marcó? Para decirme que había hablado contigo. Ya me dijo lo que tú también me habías dicho. ¿Qué te dijo? Eso, que se habían peleado y todo. Ajá. ¿Y luego? Ya hablé con él. ¿Pero no le dijiste que pensaba hacer algo así? No, pues también ya le dije que pues, tampoco te tiene por qué hacer algo. Ajá. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos planeado es de que pues yo no le voy a decir nada a Abimael. Ah. Y él no le va a decir nada a mi mamá. Entonces pues ya también ya había platicado con él, le había dicho que a lo mejor estaba embarazada y él me dijo que... ¿Con quién hablaste? Con Zamora. ¿Ah, ahorita? Sí, yo estaba hablando con él. ¿Pero cómo fue que te metiste, Vale? Se supone que tú no querías que tú se metiera con tu mamá, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue? Pero pues no sé, fueron dando las cosas. No sé, pero fue diferente. Pero andaba ahí con tu mamá. Pues ¿cómo? Sí, pero también los problemas que yo tenía. ¿Tú también lo violaste? No, los problemas que yo tenía con Abimael. Pues él me escuchaba. No sé, se fueron dando las cosas y hasta que nos pusimos de acuerdo. Nos fuimos a un hotel. Y pues ay, ya pasó lo que tenía que pasar. Pues ya hace unos días hablé con él y le dije que pues que a lo mejor estaba embarazada. Y me dijo que no me preocupara, que él me va a apoyar. De hecho, no nos vamos a quedar. ¿Cómo te va a apoyar? Si no trabajan ni nada.
Bueno, digo, ¿cómo te va a apoyar? Pues ahorita con tu mamá. Pero, bueno, nuestros planes es no nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a ir para Reynosa. Nunca pensé que este juego, que esta aventura iba a llegar a tanto. Ajá. Entonces, tú sabes cómo es Abimael. Entonces, pues yo lo hablé con él y nos vamos a ir para Reynosa. ¿Tú Abimael que... No. Él no sabe nada y no le vayas a decir nada, por favor. No, aquí yo no tengo, ves que me cortó, yo no hablo con él. Y aunque me hayan dicho, yo no tengo por qué decir nada. Como ese día que estaba aferrado y que estaba alguien en la casa de Abrón, yo nunca vi nada, así que te lo dije, ¿no? Sí. Entonces. Pues no, ahora sí. Igual, entonces. Me sacas de onda. Estoy sacado de onda. ¿Me estás pues hablando es que con la verdad? Fue porque yo quería separar a mi mamá de él. Y nunca pensé que esto se me fuera a salir tan feo de las manos. Nunca me imaginé. ¿Qué? ¿Tú también? ¿Tú le viste su pitote o qué? ¿Con perdón tuyo o qué? ¿Porque presume de eso? Pues sí. Yo creo que también esa es otra parte que ahí me tiene. ¡Qué barbaridad! Entonces... no le voy a decir nada a mi tía, no le voy a decir nada a nadie. Y nos vamos a ir, de hecho es lo que él está checando para podernos ir para Reynosa. No me voy a llevar nada. Nada más me voy con la ropa de Hamelin, mi ropa. Y pues ya vamos a hacer vida ya. ¿Tú y él? Sí. ¿Y su chavo? No sé si se vaya, era lo que te iba a decir, no sé si se va a ir Fernando... te vaya a quedar, no sé. ¿No te está tomando el pelo también aquí Valeria? No creo, porque nomás te está choreando. Ya ves, ahorita me está hablando de tu mamá, que tu mamá es, que tu mamá lo violó, que tu mamá fue la que es, la que se puso, la que todo hizo, pues, todo lo que hizo fue tu mamá. Pues no, porque de hecho a mí económicamente él sí me apoya. Pero pues le quita a tu mamá para darte a ti. ¿Porque de dónde? Pues no sé de dónde lo saque, pero él sí me apoya económicamente. Y aparte de eso me apoya moralmente, eso hizo que me enamorara de él. Me enamoré, o sea, como tonta. Y en la cuestión sexual, peor tantito. Ahora entiendo por qué mi mamá estaba con él. Ajá. Entonces ahí sí. Me ganó por todos lados. Ya no puedo parar esto. Quiero estar con él. Deseo estar con él. Y voy a estar con él. Pues ahora sí ya... si es cosa tuya, ¿no, vale? Yo ya no me puedo meter ahí. Y pues ahora la cuestión de tu mamá, ¿qué va a hacer él o qué va a decir o qué le va a decir a tu mamá? Ah, que tu mamá lo violó a él. ¿A poco? Dice que tu mamá violó. No, tu mamá me violó, dije. Sí, me violó. Dice, estaba tan necesitada. Dice, tan necesitada porque tú nunca le dabas. ¿Sí? O no le da, que no le querías dar, o no le dabas, o no sé qué. ¿Sí? Ah. Mira, yo tenía ya tiempo, y entre ella y yo ya no había nada, ¿sí? Entonces, por eso a lo mejor te hizo caso, ¿no? Yo todavía así le dije, ¿no? Sí. Pero, dice, sí, mira, por eso te dejó por mí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que... porque me dijo, no, que... porque le dije, no, pues un día, dímelo en mi cara, culero, ¿qué? Pero yo no puedo ir a tu casa porque te rompo tu madre, sale tu chavo, ¿no? Ajá. Y ya dije, pues por eso vengo aquí, ¿no? Y pues ya le iba a decir, pues digo, pues yo también voy a ir, pero no voy a ir solo. ¿Y qué piensas? ¿Cómo ves? No, pues está cañón.
Pero ya ves cómo ya empieza a estar chingando. Pues ah, sí. Porque a mí, porque le reclamé, digo, ve, yo pensé que iba a estar mejor, pero está peor, digo, está bien jodida, digo. En vez de que saliera adelante, pues, yo pensé que mejor, y no. Ve, ¿cómo trae su ojo? ¿Cómo la trae, culero? Ve sus tenis todos rotos, todos los zapatos. En vez de salir a... más culero, digo, para eso deberías de ser bueno, hijo de tu puta madre. Así, pero yo diciendo grosería, mandando la chingada a su madre. Ajá. Y dice, ya te vas a calmar, chimuelo. Me dijo, porque me dijo chimuelo. Ajá. Sí, ya te vas a calmar, chimuelo, ¿qué? Digo, no me voy a calmar, hijo, porque me haces encabronar, culero. Hijo de mierda, digo. En vez de que te pongas a trabajar y la saques adelante, cabrón. Pero no, pero estás echadote ahí en tu pinche cama viendo televisión, ¿no? Y mientras mi vieja chingándole, ¿no? Sí, dice, pues, ¿por qué crees que la tengo, güey? Pues también a ella que le gusta, güey. Pues sí, ya te habíamos dicho eso. Sí, pero también que le gusta eso, que nada más está por ella porque él le da cada ratito. Bueno, que tu mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hacemos? Pues no sé, tú dime. Pues tú dime, ¿qué hacemos? Yo no sé. Tú piénsale, dime qué quieres hacer o qué. No, pues tú dime. Pues mi mamá lo va a entender y ya te lo habíamos dicho. Entonces ya mejor corta de tajo. ¿Pero ya viste cómo se portó tu mamá? Pues sí. Ay, no te azotes, mana. Oye, mija, soy yo, mija, no soy tu papá. Habla el chimuelo barrigón. Lo que sí te digo que el chimuelo barrigón está pero bien ensartadito. Y la verdad es que no sé qué vamos a hacer, mija, pero aguántame porque tengo que ir a una pausa. Panda Show. Regreso con este matrimonio con Ami Bael y con Valentina. Valeria, ¿verdad? Pues es casi lo mismo. Las dos van con Bechica. Oye, ¿por qué te reías cuando tu papá te decía lo de barrigón y lo de chimuelo? ¿Por qué te reías, Valeria? Pues porque sí, así se insultan siempre. No te tienes que reír porque estamos en la broma. A ver, muchachos, ¿cómo terminamos la broma? Digo, el don Carlos está súper ensartado. Lo que le digamos, bueno, pues ya está. ¿Cómo la terminamos? Mira, yo tenía pensado, Panda, le estaba platicando con mi esposa, que le dijeras que, bueno, que le dijeras ya por último mencionar lo de su hijo, y que le dijeras que, aparte de que es un chillón igual que él, que come un chingo y que aparte se enferma cada rato, que pues la verdad tú ya estás pensando en mandar a trabajar a mi suegra de noche, que pues se la vas a mandar un día y que cuando se la mandes, pues ahí nomás le encargas que le conteste la pregunta a mi suegra y que así la termine. Oye, a ver, a mí se me está ocurriendo algo. A ver. Ya que estamos haciendo una broma, versión Rosa de Guadalupe por toda la historia. Valeria, tienes 26 años, ¿ya? Sí, así es. ¿Qué pasaría si le confiesas a tu papá que tú estás enredada con Gil y que también tienes que ver con Gil? ¡Ah! ¡No! ¡Se muere! Y eso sí estaría de puma. No, yo creo que si alguien se muere. Porque el panzoncito tiene un sex appeal. Eso sí estaría bien papayón, ¿no? Sí, yo creo que sí. Decirle, oye papá, ¿por qué me colgaste? Oye, pues mira, aprovecho. No sé cómo decírtelo. Ahí medio avientas unas lagrimitas. Ves que he tenido problemas con el Abimael. Papá, es que yo también ya me enredé con Gil y ando saliendo con él. Te lo va a ayudar, ¿eh? De entrada me va a decir que no me cree. ¿Por qué? Pero es que todo depende, sí, de cómo se lo digas.
Pero estaría difícil que me lo creyera, pero a lo mejor y sí. Pues a ver, ¿cuál de las dos hacemos, melón o sandía? Va, me aviento con que yo ya estoy saliendo con Gil. Va, le dices que te gustan las llenitas. Ah, de venas. Vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ángel Pedraza de Grupo Cual Dinastía Pedraza y sigue escuchando las mejores bromas a través del Panda Show. Abuelita, soy tu nieto y a Wibi. Bromas. Tú cállate, Bimael, ¿eh? Tú no estás. Pero seria, seria, seria. Actúale, Valeria, actúale. Hola. ¿Qué pasó, Flaquita? ¿Qué pasó, Vicky? Me cortas. Me cortaste mala onda. Pero si yo no te colgué, si te quedé el teléfono a mi papá. A lo mejor se cortó. A ver, pásame a tu papá. Voy. Uy, ¿a quién se le cortó? ¿Ya vieron cómo se está cortando? A ver, Abima, Valeria, acércate al teléfono porque te escuchas muy hueca. ¿Ya? Sí, se escucha de repente como si fuera tu cerebro, pero... Sí, acércate al teléfono porque sé que tienes altavoz, pero nada más acércate. ¿Ya? Ya, ahí está perfecto. ¿Cortaron o se les cortó? No sé. Ahí está. Acción. Perdón. Flaca, se te corta la llamada. Que se le corta la llamada. No se oye bien, se baja el volumen. A ver, marca otra vez. A ver. ¿Y a ver qué? ¿A ver qué? Me dijo que le marcara. Ay, ya se viene. Me dijo, márcale otra vez. Lo que pasa es que quitaste el altavoz y te pusiste el teléfono. Ahí fue donde fue el cambio. Pero bueno. Okay. Ahí está. Aviéndale moquito, ¿eh? Moquito. Deja aviéntale, ¿no? No que te avienten. Bueno. ¿Ya me escuchas? Ah. ¿Y entonces qué vas a hacer o qué onda? ¿Ahí está Aarón? No. Ya se fue a trabajar. Ahorita oímos una voz de hombre, ¿verdad, también? No, tengo la tele. Ah. ¿Estás con Tani ahí? Sí, aquí está conmigo, se está oyendo. ¿Tienes el altavoz? Sí. Quítalo. A ver, también quítalo el altavoz. Pero quítalo en serio, ¿eh? Sí. Que necesito hablar contigo. Ya lo quité. ¿Qué pasó? Bueno, aléjate un poquito de donde esté Tania. Ya. A ver, espérame, voy a la cocina. Ya. Y no sé, ¿tú qué piensas hacer con Zamora o qué onda? Uf. Yo sí lo voy a mandar a que le rompa a su madre. ¿Cómo ves? Pues es que también, no sé, necesito platicar contigo, pero desde el otro día te iba a decir, pero no sabía cómo decirte. Pues dímelo, no soy en Tania. Ay, mira, lo primero...